Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este tu canal RSC Siloe, canal de la renovación carismática. Pues bueno, todo lugar es maravilloso para poder compartir la palabra de Dios y hoy aquí en este lugar, pues el Señor ha puesto en mi corazón para poder a ustedes mis hermanos entregarles lo que es la preciosa palabra de Dios en el discernimiento de su palabra. Así que gracias por estar junto con nosotros. Suscríbete, mi hermano, y te invitamos eh, que en este momento, pues, abras tu mente y tu corazón. Padre del cielo, Padre de Misericordia, en el nombre de Jesús damos gracias, porque nos traes de este momento al profundo amor que tú nos tienes a través de tu palabra. Danos de beber las aguas de tu Espíritu Santo, pero especialmente, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos a tu voz, sana nuestras heridas. Y hoy que vamos, pues, a hablar sobre el discernimiento, danos la capacidad de discernir tu palabra, danos la capacidad de discernir, Señor, en el signo de los tiempos, lo que tú nos quieres hablar, y hoy más que nunca regala a nuestro Espíritu Santo. Por todo gracias, Padre, te damos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No desprecen lo que dicen los profetas. Examinan todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera que lo encuentren. Palabra de Dios te la vamos, Señor. San Pablo advierte a los tesalonicenses que lo examinemos todo y que nos quedemos con lo bueno, especialmente no despreciando lo que dicen los profetas. Hermano, hoy vamos a hablar acerca del discernimiento y vamos a examinarlo todo como dice el apóstol, entendiendo que hay pues varios tipos de discernimiento, pero sobre todo dando un concepto clave en esta tarde, y es: el discernimiento es el guardián de los carismas. Hoy hace mucha falta a la renovación carismática, a nuestros grupos de oración y a nuestras comunidades, lo que es el discernimiento. Pues, en el afán nosotros de evangelizar, en el afán nosotros de trabajar, en el afán nosotros de realizar toda obra apostólica, nos lanzamos como lanzarnos al mar. Pero hermano, si usted se lanza al mar a nadar, tal vez aguantará unos 5 metros o 10 metros, pero no podrá usted lo que es pues atravesar sus aguas. Usted necesita un bote, usted necesita no solo el bote, Sino saber cómo manejar el bote. Usted necesita eh, tener experiencia en lo que es las corrientes, lo que es la experiencia en el saber navegar, y también lo que es pues la brújula, los mapas y llegar a Puerto Seguro. No es cuestión solo de lanzarse al agua y nadar. De igual manera, mis hermanos, para la evangelización no es solo lanzarnos a las aguas de la evangelización sino el discernimiento para nosotros va a ser ese bote que nos va a guiar, que nos va a llevar a puerto seguro. Pero no es solo so subirnos al bote, como les decía, sino saber navegar en el bote. Entonces, pues vamos a entender como primer concepto el discernimiento, el guardián de los carismas. Para que todo carisma dentro de un grupo de oración sea válido, reconocido como tal, y con el sello de calidad necesitamos mis hermanos lo que es el discernimiento y el cual nos va a ayudar para que realmente sea la obra de Dios y no la nuestra también comprendiendo de que el discernimiento pues es aquel que nos enseña y nos ayuda a nosotros poder ser guiados en la evangelización recuerda mi hermano el discernimiento Dios nos da la gracia de saberlo entender, pues a través de la voz de la comunidad. Y la comunidad es la que a nosotros, pues nos ayuda a entender que don viene de Dios. Y ahí viene, mis hermanos, lo que es la voz de nuestros servidores, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, la voz de aquellos que están junto con nosotros. Ellos van dando ese signo, ese sello de calidad. En el que van reconociendo lo que es realmente y lo que viene de nuestro Señor. Y pues vamos para abrir lo que es el discernimiento, hablar de una pequeña historia, una pequeña, un pequeño cuento que nos va a ampliar sobre lo que es el discernimiento. Cuenta que había un ciervo muy hermoso en el bosque, maravilloso, sus cuernos, su ¿no? cresta, pues toda ella. Eh, maravillosa, grande, esplendorosa, su cuerpo tan fuerte, eh, lleno de músculos para correr. Eh, Estaba un día sediento este siervo y llega a un arroyo cristalino y bebe de sus límpidas aguas y al, y al acabar de tomar el agua, pues queda mirando su reflejo. Y de repente el siervo dice, mirándose pues su reflejo en estas aguas, Qué hermoso que soy y qué bellas que son pues eh, mi cresta, ¿no? Esos cuernos de ese ciervo. Y comenzó pues a mirar todos sus cuernos, a mirar su extensión y cada vez que lo veía él se sentía pues cada vez más fuerte y más hermoso. Entonces en un momento escuchó que venían los cazadores, los perros y él comenzó a correr y mientras corría pues comenzó a, a decirse para sí mismo, ay, estas patas tan débiles que tengo yo, estas patas tan feas que tengo yo, no son como mis crestas, no son como mis músculos, estas patas tan débiles, estas patas, y comenzaba mientras corría a pensar que sus patas pues son débiles, que son feas, pues así se reflejaban también en el, en el estanque. Pero un momento que corría y pensaba en, en la debilidad de sus patas, que no eran como sus crestas, se enredó entre unas zarzas de unos árboles y en ese momento que se enredó, vinieron los perros y le apresaron y le mataron. Y mientras moría el siervo, él pensaba por su adentro cómo desprecié aquello que me podía haber salvado la vida y cómo amé lo que me mató. Miren, el siervo al final se dio cuenta que aquello que le Llenaba de orgullo fue aquello que le mató, sus crestas, pero aquello que despreciaba, que eran sus patas las que le ayudaban a escapar del, del cazador, fueron las que despreció. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en las comunidades de oración somos como el siervo? Damos importancia a veces a lo que son, pues sí, los dones mayores, los dones sobrenaturales, los dones extraordinarios. Damos importancia eh, muchas veces a esos dones grandes, ¿no? Que no están mal eh, y son muy llamativos, diría yo. Sí, son llamativos, son llenos de mucha, eh, realmente, de, de mucho, eh, a veces, hermanos, ruido. Mucho ruido, eh, mucho espectáculo, de, de mucho show, o, o son para muchos pues eh, lo que llama la atención, no porque sean malos, sino porque son mal discernidos, son mal guiados, y a veces vemos en la renovación pues dones de los que pues, son muy atrayentes, como la cresta del siervo, dones que realmente nosotros todos deseamos tener. Pues, cuando alguien ingresa a la renovación carismática, lo primero que quiere es pues, ser predicador o cantante. ¿Por qué? Porque son los, las cosas que se ven al frente grandes, como la cresta del siervo, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros despreciamos los ministerios, como algunos piensan: ¿no? la limpieza, el aseo, la bienvenida, la intercesión ministerios que parecería que son débiles parecería que no son muy atrayentes, parecería que pues están ahí como de de relleno, no pues yo quiero cantar frente a un escenario con luces con sonido con gente en esos momentos presenciales, pues no estar con coliseos llenos, estar pues en eventos masivos a veces pues queríamos predicar o estar frente de mucha gente, pero lo que son los. Eh, ministerios o los apostolados donde no hay tanta tanto ruido tantas personas son los que a veces no los queremos como el siervo pero al final esos pequeños ministerios son realmente los que sostienen la vida de fe de una comunidad son los ministerios bases son aquellos que hacen caminar a un grupo de oración son aquellos que a veces invisibles son los que sostienen como columnas, como las cuatro patas del siervo a una comunidad. Pero a veces por falta de discernimiento, los rechazamos. Por falta de discernimiento, no los apreciamos. Y por falta de discernimiento, no nos introducimos a ellos. Y tampoco los servidores, pues, damos la importancia de vida a los mismos. Entonces San Pablo nos pide, examínenlo todo y quédense con lo mejor. Hermanos, por experiencia y caminar hay tres tipos de discernimiento, que quiero compartirlo a usted. Primero es el discernimiento natural, es el que todo ser humano en el transcurso de su vida natural va consiguiendo, desde su infancia, eh, su juventud, después su madurez. El discernimiento natural, algo tan sencillo como al cruzar la calle, usted mira a derecha y a izquierda, de esa manera... Pues no nos somos atropellados. Algo, vean, un discernimiento tan natural como usted abrir las llaves de agua, sale agua, coge el vaso, toma. Un discernimiento tan natural para que no me haga a mí daño no es introducir los dos dedos en el toma corrientes. Me electrocuto, ¿verdad? Y así hemos adquirido a través del conocimiento de la vida pues discernimientos naturales en las que sabemos nosotros entender la diferencia del bien y el mal la verdad y la mentira entender pues nosotros en nuestra vida las diferentes manifestaciones o situaciones en las que podemos nosotros entender y podemos nosotros comprender ¿no es cierto? entonces eso se llama el discernimiento natural, algo muy sencillo y básico pero que es una escuela de vida de nuestras vidas cada día vamos adoptando más discernimiento, más conocimiento, y mientras más conocimiento tenemos, pues vamos nosotros desarrollando más un, un discernimiento natural. El segundo, hablamos de un discernimiento espiritual, que un poco más conlleva ya a la persona cuando nace de nuevo e ingresa a una comunidad de oración y pues empieza su descubrimiento de lo que son los dones, carismas. Y a través del mismo, pues en su comunidad de oración la persona es adoctrinada, catequizada y sigue un caminar y una eh, pertenencia, permanencia e identidad en su grupo de oración. Eso nos va permitiendo a nosotros un discernimiento espiritual. ¿En qué aspecto, mi hermano? A medida que vamos creciendo, vamos caminando como niños recién nacidos, vamos nosotros también a medida del hombre natural. Que va creciendo, igual el hombre espiritual va creciendo en conocimiento a través del magisterio, a través del catecismo, a través de todo lo que es el camino espiritual. Un ejemplo, por ejemplo, del hombre espiritual que va creciendo, pues va entendiendo lo que es el amor a los sacramentos, va entendiendo el amor a la iglesia, va amando a la iglesia. Va entendiendo verdades, dogmas de fe, va pues, eh, todo aquello que ha recibido en catequesis va también haciendo su propia vida y experiencia. Por ejemplo, en algún momento puede venir alguien y decir: mire, ¿para qué confesarnos? ¿O para qué comulgar? ¿O, ¿O por qué el Papa? Entonces usted que va adquiriendo un discernimiento espiritual, conocimiento de las verdades de fe de la iglesia, de la palabra, usted le explica a la persona con fundamentos bíblicos. Pero eso usted no adquiere de la nada, no es que viene el Espíritu Santo un día y usted ah, ya sabe todas las encíclicas, ya sabe la palabra, ya sabe el magisterio, sino que eso va adquiriendo con lectura, con conocimiento, con trabajo, con seminarios, con encuentros pues usted va adquiriendo un discernimiento, un discernimiento espiritual. Y usted puede contestar serie de situaciones. Usted sabe en un evento que, que puede usted trabajar, cómo trabajar, cómo realizar, qué hacer. Y eso se va, que mi hermano, con la pertenencia. ¿Cómo? Con el trabajo pastoral. ¿Cómo? Con los años. ¿Cómo? Mi hermano, madurando en la fe. Y de esta manera adquirimos un segundo discernimiento el discernimiento natural y este es el que la mayoría necesitamos en nuestra vida espiritual en la que siempre estamos estar formándonos siempre necesitamos estar trabajando siempre estamos estar leyendo siempre escuchando predicaciones siempre mis hermanos siempre 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 como la canción sin hacer en este momento pues un poco de publicidad de esa manera vamos nosotros creando un discernimiento y vamos mirando pues de nosotros un crecimiento entonces vamos mirando el discernimiento natural, el discernimiento espiritual y el tercero viene un llamado el discernimiento de espíritus. Eso nos va a decir la palabra de Dios a nosotros en la carta de los Corintios cuando San Pablo enumera lo que son los dones espirituales en el capítulo 12. Habla de los diferentes carismas y habla también del discernimiento de espíritus. Este ya, mis hermanos, es un don dado del Espíritu Santo como el don de lenguas, el don de sanidad, el don de la fe, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar en lenguas, el, el, el don o el discernimiento de los espíritus es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Si bien el discernimiento natural y el espiritual vamos adquiriendo en nuestro camino y con la vida, el discernimiento de los espíritus es un don sobrenatural del Espíritu Santo que nos es dado. <coughs> Para que nosotros podamos discernir, entender, comprender las manifestaciones de Dios en nuestras propias vidas y en las vidas pastorales. Sí, a ver, escúchelo nuevamente. El discernimiento de los Espíritus es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo para nosotros comprender las manifestaciones de Dios en nuestra propia vida y en la vida de la comunidad, de la iglesia. Y el discernimiento de los espíritus se divide en tres partes. Escúchalo. El discernimiento de los espíritus se divide en tres partes. La primera es el discernimiento humano. La segunda, el, el de lo, discernimiento humano, me refiero a lo que viene del hombre. ¿sí? Lo que viene del hombre. El, el segundo es lo que es dado por el espíritu malo. Y tercero, lo que es dado por Dios, el discernimiento de los espíritus ayuda al carismático, al católico, al creyente, al cristiano a mirar de qué fuente está brotando lo que está realizando en su vida pastoral, su vida natural o en su vida de trabajo, eh, si viene de su propia humanidad, si viene realmente de el espíritu malo o lo que viene del Espíritu de Dios, y vamos a hablar de estos tres puntos que nos da el discernimiento de los espíritus. Primero, eh, el hombre tiene un discernimiento, ya hablamos, ¿no? el natural y el espiritual. Y tenemos que entender que cuando Dios nos regala el discernimiento o el don de los espíritus, pues miramos qué viene del hombre. ¿Cuántas veces hay, mis hermanos, en las comunidades de oración, cuántas veces hay personas que hacen de su grupo de oración pues su tarima, su su plataforma, o su negocio, o su proyecto personal, y lo ponen o lo tachan con el nombre de Dios. Y no es porque seamos malos, o porque eh, ese sea nuestro objetivo, sino porque confundimos a veces nuestras propias mociones. Nuestra propia humanidad, o como sabe decirme, pues mi padre, formador, padre Ricardo, le mando un gran saludo al Padre Ricardo, sacerdote, el cual, pues, eh, él siempre me decía: yo le decía, Padre, lo que Dios me dijo. Y él me quedaba viendo y me decía, lo que Dios le dijo, pero en su carnosidad, me sabía decir él. Entonces, vamos entendiendo lo que el, el hombre se manifiesta de él, el, lo que es el discernimiento. Eh, humano y, y el don de los espíritus nos ayuda a entender lo que viene de la naturaleza del hombre. Nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros queremos trabajar, expandir, realizar, hacer obras. Pero cuando miren, mi hermano, cuando es solo el proyecto del hombre, pues realmente trabajamos mucho, hermano, trabajamos mucho y cosechamos poco. Nos esforzamos demasiado, hermanos, y conseguimos, pues, muy pocos resultados. Ejemplo, yo recuerdo una hermana, que ella, y estos son ejemplos reales, ella quería hacer un seminario, pues, en la parroquia, en la que topaban muchos temas eh, actuales, de actualidad, y, y, y ella, pues, movió a todo su grupo, hizo publicidades, hizo una serie de, de cosas, y una semana antes, por las casualidades, en su aniversario de su grupo, vinieron el Coordinador Nacional de la Renovación y el Coordinador de Quito. Yo estaba ahí también como, digamos, como asesor de ese grupo, como padre espiritual, pues lo formamos. Y ella preguntó Voy a hacer esto en la parroquia, ya tenemos listos los afiches, ya tenemos listos los afiches, la carta pastoral al padre, estamos todos listos ¿Qué opinan ustedes? Solo pidió así, en esa euforia, lo que iban a hacer. Y tanto el coordinador nacional como el coordinador local, y yo también había dicho antes, pero no me hizo caso, eh, le dijeron, hermana, lo que estás haciendo está fuera de nuestro carisma de, de carismático y la renovación. Yo sé que tú quieres hacer, que tienes muchas ganas, pero realmente dedícate a lo que es lo fuerte de lo nuestro. La alabanza, la oración, lo que es, pues si quieres hacer un seminario, haz un seminario de vida en el espíritu, le dijeron. Haz oración carismática. Le dijeron los dos, los dos coordinadores máximos. ¿Sabes qué? Mi hermana, sabes, mi hermano, mi hermana, ella hizo caso mismo. No hizo caso. ¿Y cuáles fueron los frutos? Pues nosotros podemos decir sí, mucha acción, mucha, mucho bla bla bla. Pero tenemos que medir en el cine los tiempos qué pasa en la obra pastoral y qué pasó con esta hermana, pues simplemente después de este seminario no pasó nada. La gente era inconstante, no venían, venían pocos eh, y los que empezaron al inicio no terminaron al final y, y para cuando acabó todas esas semanas, al final nadie vino a su grupo de oración. Entonces era un deseo muy humano, muy de ella. Quiso hacerlo, quiso aventurarse. No escuchó la voz de Dios en los coordinadores mayores de la final fracasó su seminario. Entonces, para que entendamos, cuando las cosas vienen muy de nosotros, sí, muy de nuestra humanidad, y así, hermanos, disfrazados, a veces queremos hacer proyectos, queremos hacer eventos, queremos hacer un montón de cosas, pero, hermanos, la voz de Dios se manifiesta, sí, a veces de nuestros servidores mayores, coordinadores, en las que tenemos que escuchar también la voz de Dios. Y el discernimiento del Espíritu nos ayuda a entender cuando a veces es muy nuestro. Y a veces es muy nuestro cuando nosotros pues vamos viendo que no fluye, vamos viendo que todo se atranca, vamos viendo que realmente la obra es fatigosa. Porque lo que viene del Espíritu Santo fluye hermanos, como la canción, como el río, fluyen, fluyen ríos de agua viva. Y cuando empiezan a fluir mis hermanos en nuestras comunidades y pastorales es porque es de Dios, es porque realmente viene de Dios. El segundo, la inspiración del espíritu malo. Y ahí usted va a decir, pero ¿cómo el espíritu malo puede inspirar a las cosas de Dios o cosas buenas? Exactamente, hermanos. Recuerde que el maligno, que Dios reprende, tenga a sus pies y que no le molesten ni a usted ni a mí, hermano, eh, es un ángel que se disfraza de luz. Y quiere opacar realmente la obra disfrazada. ¿Y cómo es eso, mis hermanos? Claro, es cuando nosotros queremos lanzarnos a la misma evangelización. O usted no lo crea, pero mi hermano, nosotros no vamos mirando realmente lo que de Dios es la obra, ¿sí? Realmente no hay fruto, no hay cosecha, no hay gracia, no hay pertenencia, no hay santidad. Fue mucho. Disculpen, como les digo yo a mis hermanos, les digo. Hay mucho espectáculo, mucho show. O aquí, pues, eh, no sé si usted ha probado la sopa, o aquí decimos caldo. Y en el caldo, pues en el caldo se, se come siempre papas, pollo y serie de verduras. Y yo les digo a mis hermanos, en esto hubo mucho caldo, pero muy pocas papas, muy poca presa. O a veces solo es caldo, o para muchos es leche, pero con agua. ¿Y cuántas veces... Pues mis hermanos, eh, eh, sí se disfraza, eh, hay mucho, mucho show. Yo recuerdo aquí uh, en mi localidad hubo un consejo en el que pues invirtieron miles de, de, de dólares para traer a un eh, grupo famoso eh, de música de alabanza. Eh, gastaron, gastaron, gastaron. gastaron no estuvieron realmente había mucha división en los servidores no había unidad pero atrás de eso pues solo estaba el espectáculo estaba el show el sonido la gente que estaba una noche al Garabía, a la final cuando nos cuando supimos del resto de la renovación habían entrado en quiebra eh, habían recibido demandas por derechos de autor eh, y pues los músicos que trajeron, pues ellos eran como que estaban solo queriendo figurar, la final fue un fracaso pastoral, la renovación terminó dividida, los grupos divididos, lastimados, utilizados, hermanos, ahí no se glorificó Dios, se glorificaron dos o tres ministerios al cantar, no hubo realmente ese poder y esa acción del Espíritu Santo y pues miramos ahí como el mal quiso sacar provecho, de lo que realmente queríamos pensar que era lo bueno. ¿Se da cuenta, mi hermano? Tercero, nos habla del discernimiento cuando viene de Dios y cómo es entender qué es lo que viene de Dios y es así, mi hermano, con un concepto básico de dos cosas buenas, de dos cosas estupendas, nosotros escogemos la mejor. ¿Cómo sabemos que es de Dios? Que de dos cosas santas, de dos cosas buenas, escogemos la mejor. Se da cuenta. Y es ahí cuando nos va a decir la palabra de Dios y nos va a decir con más profundidad en San Mateo capítulo 7 versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es maravillosa. Entonces, eh, Dios nos pide que vamos reconociendo si es su obra por los frutos. Y los frutos son el sello de calidad. Alguna vez un hermano me dijo, no, 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 no se preocupen, por favor, la obra que vamos a realizar porque los frutos son de Dios. Sí, y digo gloria a Dios. Y después dice, Para, recuerden que nosotros nunca miraremos los frutos. Y cuando un árbol da frutos acaso el fruto está escondido o caso cuando un árbol se llena de frutos el árbol se pone pues eh, con vergüenza no cuando hay fruto el fruto es abundante y se muestra si es medible mi hermano los frutos en los eventos en el trabajo pastoral en tu vida de fe de evangelización y no hablo de frutos eh, como como un hermano me decía una vez ah no es que mi grupo tiene de frutos le digo, ¿cuáles son los frutos? Miren, aquí tenemos montones de ministerios. Este grupo, nuestro, casi son 80 personas. Le digo, hermano, esos no son los frutos. ¿Cómo que no son los frutos? No son los frutos, le decía. ¿Pero por qué? Mi hermano, esa es la obra pastoral de tu grupo de oración. Los ministerios que me hablas son la vida de fe de tu grupo de oración. La gente que está ahí, mi hermano, no, no son frutos. Son los demás que perseveran. Los frutos son los que tú muestras en tu vida. ¿Cuáles? Gálatas 5.22. Nos hablarán cuáles son los frutos realmente. ¿Y cuáles son los frutos en Gálatas 5.22, mi hermano? La paz, la benignidad, la alegría, la, el dominio de sí mismo, hermano. Son frutos. Esos son los verdaderos y auténticos frutos que, que tenemos que dar. Y en el discernimiento, cuando las cosas son de Dios, se ven por los frutos, mi hermano. El primer fruto, la paz la paz... cuando es de Dios... hay paz mi hermano... no hay divisiones... y es abundante realmente... hay fe... hay dominio... hay hermanos... De esa abundancia de frutos... que son de Dios... y son medibles... se pueden ver... y cuando usted posee... o le pide a Dios... el discernimiento de espíritus... usted puede ver... mirar... la obra de Dios... en los frutos... ¿me comprendió? cuando usted... le pide a Dios... el discernimiento de espíritus... usted puede mirar... ver... La obra de Dios en los frutos que se da. Y los frutos son abundantes. Si sí se miran, si sí son tangibles, mi hermano. Se ven en los demás. Tal vez usted no mirará. Porque, claro, usted no puede caminar ante la gente y decir: míreme en cuánto amor tengo, míreme en cuánta fe poseo, miren qué autodominio que yo tengo, míreme qué benignidad que yo tengo, ¿no es cierto? No, o sea, hermano, eso, eso sería orgullo, idolatría, eso es un pecado. En un concepto tan básico. El testimonio puedo dar yo y yo puedo el testimonio también dar a los demás y puedo yo también entender la obra de Dios en mi vida el testimonio pero los frutos reconoce la comunidad los frutos reconocen los demás sí yo no digo el fruto que yo tengo yo puedo decir hasta qué carismas tengo yo puedo decir hermanos yo tengo el carisma y con humildad tengo el carisma de la predicación el carisma de la alabanza yo tengo varios carismas sí tales dones, puedo reconocer, sí, puedo reconocer mi testimonio, sí, pero los frutos solo reconocen los demás. Y esa es, y ahí viene el punto, solo la comunidad, los hermanos, eh, cuando usted trabaja pastoralmente, van reconociendo, mis hermanos, qué frutos damos. Y sí, sí se muestran los frutos. Y es así. Por eso dice aquí la palabra del Señor Dice que del árbol bueno da frutos buenos Del árbol malo da frutos malos Y el bueno no puede dar frutos malos Y el malo no puede dar frutos buenos Y la espina no puede dar uvas ¿No es cierto? Todos estamos dando, mis hermanos El fruto según nuestro Nuestras raíces ¿Ya? ¿Qué raíz tienes tú? ¿Cuál es tu raíz? Porque la raíz depende de un árbol ¿Qué raíz tienes tú, mi hermano? Tienes una raíz de pertenencia a tu comunidad. Tienes una raíz de pertenencia a tu movimiento. Tienes una raíz fuerte en el Señor en el que estás, pues, a sus aguas de corriente. Hermano, das frutos buenos. Si estás ante el Señor, no hay odios, no hay envidias, no hay rivalidades, no hay celos, no hay furores. Sí. Si estás, estás al Señor ahí con, con, con tus raíces extendidas, Hermanos, no hay, no hay celos, no hay, no hay ambiciones, no hay que el otro, ah no, yo soy el predicador de mi localidad y yo soy el único que puede predicar y el resto no puede predicar. Hermanito, aleguas, eso es totalmente humano, no viene de Dios. ¿Qué frutos somos los que damos? Y se va mostrando y se va dando. Y vamos mirando en el cimiento de los espíritus realmente qué es y qué viene de Dios. Se da cuenta, hermano, y lo que viene de Dios son los frutos. Gálatas 5:22. ¿Y qué viene el hombre? Gálatas 5:19, los frutos del hombre, ¿no es cierto? Los de la carne. Vaya y revisen su Biblia, mi hermano, los dos textos y usted va a decir, "Wow, ahí he estado yo." Espero que en el 22, no en el 19 de Gálatas 5, a ver, vamos a repetir la cita y que nos quede mis hermanos de memoria grabados. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, Galatas 5:22? Y los frutos del Espíritu nos van a dar la, el sello de que es la obra de Dios. El discernimiento de los espíritus nos ayuda a entender, a mirar, a fijarnos lo que es la obra de Dios. Entonces, recapitulando, vamos a mirar que el discernimiento se manifiesta en dos maneras. El discernimiento natural, que es lo que el hombre adquiere a través de su conocimiento en su vida natural. ya el discernimiento, el discernimiento espiritual que el hombre va adquiriendo desde que nace de nuevo y va pues en su camino espiritual, en su, en su vida, creciendo y madurando y recibiendo. Y de ahí el tercero, el don de los espíritus. ¿Qué nos enseña? Tres fuentes, tres manifestaciones. El, el discernimiento de los espíritus, el discernimiento dado por Dios que viene del hombre. O del espíritu malo. Ya lo discernimos los tres. Y pues estos nos hacen entender acerca del discernimiento, mi hermano. El discernimiento, el guardián de los carismas. Ahora ya lo entiende. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo expreso? Que el discernimiento es el guardián de los carismas. Y pues, mis hermanos, hoy que estaba aquí en este lugar, eh, le pregunté al Espíritu Santo. Digo, Señor, ¿qué quieres que yo pueda transmitir a mis hermanos en el canal? Y el Señor me puso en el corazón muy fuerte el discernimiento. Pues, hermanos, y si estoy aquí, tal vez si hubiera esperado llegar al canal, a la sede, a la grabación, tal vez no hubiera podido eh, transmitir como le estoy transmitiendo ahorita a ustedes aquí, de esta manera. Dios quiere, hermanos, así es, vean, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué nos va el Señor? Que todo aquel que nace del agua y del Espíritu es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es el que nace del Espíritu de Dios. Y pues, hermano, para predicar, podemos hacerlo hasta aquí, ¿verdad? en un garage, en un sitio de espera, y poder, en vez de pasar un momento, en el que estamos esperando, estamos degustando de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Si la próxima vez que tú estás en el banco, que estás esperando en un sitio como estos, en vez de estar pues haciendo una u otra cosa, pues nos dedicamos, mis hermanos, a fortalecer el espíritu, a fortalecernos en la palabra del Señor, a llenarnos de su amor, a llenarnos de su gracia. Y hermano, yo te aseguro que serán los mejores momentos de nuestras vidas. Bueno. Que el Señor nos regale la gracia de discernimiento que tanto hace falta a nuestras comunidades de oración, a nuestros grupos, ministerios, pastorales. Hermanos, por la falta de discernimiento se han perdido valiosos ministerios, por la falta de discernimiento se han perdido valiosas comunidades, por la falta de discernimiento ha habido rupturas grandes, varias, eh, antitestimonios o mucho dolor. Hermanos, tratemos. Pidámosle a Dios en cada paso que demos, en cada acción pastoral, en cada decisión humana nuestra también, hermanos, por favor. No es solo a veces para las cosas de la comunidad, sino para nuestra vida personal. El discernimiento, qué necesario que es. Si actuáramos con discernimiento, con inteligencia, como dicen los proverbios, si actuáramos de esa manera, yo creo que cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos, ¿verdad? Y cuántas comunidades fortalecerías estarían. A veces la falta de discernimiento produce en nosotros que no haya carismáticos, sino carismaniáticos, ¿no es cierto? Y con el amor, yo soy de la renovación, hermanos, 25 años y mi vida está en la renovación, y yo me he dado cuenta que la falta de discernimiento nos convierte de carismáticos a carismaniáticos. <laughs> de verdad, que el discernimiento a nosotros nos enseñe, nos ayude y nos pueda guiar. Que sea, como les dije, mis hermanos, la brújula para hallar el norte. Que en el mar de nuestras vidas pastorales sea, mis hermanos, pues esa barca que hay que saberla aprender, manejar y que nos lleve a puerto seguro. Y así, de esa manera, nosotros nos daremos cuenta que tal vez las crestas, ¿no? la, la del ciervo que hablábamos hace un inicio, sí, son muy bonitas, pero las que dan fuerza, energía, potencia y valor son las piernas. Así discernimos correctamente, porque si miramos la cresta como el siervo, pues eso es orgullo, y en orgullo el siervo murió. Pero si damos valor a las cosas reales como las piernas del siervo, entonces miraremos realmente con discernimiento lo que vale la pena invertir tiempo, capacidad, donde tenemos que poner nuestro pues mayor contingente, y así mirar, hermanos, mirar la diferencia, no en la cresta del siervo, sino en las piernas fuertes. Vamos a orar. Padre del Cielo, Padre de misericordia en el nombre de Jesús, damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla a nuestros corazones y nos llena de tu amor. Hoy nos has hablado acerca del discernimiento. Danos discernimiento, dame discernimiento, que tanta falta nos hace. Tanta falta me hace. Danos discernimiento, Señor, y mis labios te alabarán. Danos discernimiento, Señor, para nuestras comunidades. Para nuestros sacerdotes, para nuestros servidores, para nuestras pastorales y servicios. Ayúdanos, Señor, a mirar en discernimiento el signo de los tiempos. Ayúdanos a tener discernimiento para que no crucemos esa línea tan delgada entre lo que es el discernimiento, lo que es la sana doctrina o el fanatismo. Señor, danos discernimiento para hablar, para escribir danos discernimiento para comportarnos danos discernimiento Señor ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu de Amor ven Espíritu de Jesús y regala el discernimiento a mis hermanos tal es el don del don, don de los espíritus el de discernir, el de poder ser guiados, el poder Señor ser trabajados por ti para que así podamos tener el discernimiento como el guardián de los carismas Gracias Padre por escucharnos y porque realmente me siento emocionado en esta enseñanza. Porque, hermanos, el tiempo de evangelizar es hoy, el tiempo de abrir la, la, los labios es hoy. Y, y, y cuando discernimos lo que viene de Dios nos emociona. Como este momento me siento muy emocionado porque siento que, que de, 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 de las veces, pues yo también le hice caso a Dios y aquí, hermanos, me senté a grabar y junto con ustedes a dar esta enseñanza. Así tenemos que ser, mis hermanos, lanzados, así por el Señor y por el Evangelio, sin miedo, sin temor, sin angustia. Pues aquí, donde estoy, hermanos, todos los que pasan alrededor mío me quedan viendo. Discernamos, el tiempo es ahora de evangelizar. Ese es, decir, hermanos, todo el tiempo es de evangelizar, todo el tiempo, mis hermanos, que nuestros labios alaben al Señor eternamente y que no nos cansemos de llevar sus maravillas en todo momento. Padre, que los mismos prodigios y milagros del Evangelio se susciten en este momento por tu palabra. Los ciegos vean, los cojos caminen, los mudos hablen, y los sordos oigamos. Sana, mi Señor, sana nuestros cuerpos, sana nuestros cuerpos, Señor, de toda enfermedad física que se esté gestando internamente, enfermedad que esté gestando la vida de nuestros hermanos, que sean sanados de toda angustia, depresión, ansiedad, miedo, soledad, depresiones que también o angustias que da la enfermedad, Señor, que sean sanados también de todo eso y sana nuestros cuerpos, sana eh, los oídos de los que no pueden oír bien, los ojos de los que no pueden ver bien, sana los cuerpos, los órganos, la sangre, Señor, una gotita de tu sangre bendita en nuestros cuerpos, Señor y nosotros seremos sanos gracias señor gracias porque tú nos quieres dar la sanidad y estás sanando este momento nuestros cuerpos nuestras vidas estás sanando a mis hermanos sanando a mi vida destapando también nuestros oídos y abriendo nuestros oídos como el éfeta señor gracias confiamos en ti danos paz en la tormenta danos paciencia para atravesar también la enfermedad y danos de tu espíritu para que siempre estemos alegres Así nos dice la palabra, estén siempre alegres. Esa es nuestra vocación de cristianos. Todo Padre te lo hemos pedido, en el nombre precioso, maravilloso, hermoso de Jesús nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre, en la vocación de Lourdes, nuestra patrona, la patrona de LCC, si y Loé, en nuestra comunidad. Dios te bendiga, mi hermano. Y recuerda, si este material, esta predicación del discernimiento te ha llegado a tu corazón, te invitamos a que le des like y compartas, por favor, este material de evangelización. Recuerda dejar también un comentario, déjanos un comentario debajo, por favor. Qué valiosos son tus comentarios. Tenemos reproducciones de nuestros videos, pero a veces no nos dejan sus comentarios. Y nos da tristeza porque queremos escucharte, queremos saber quién eres, queremos saber cómo ha impactado este tema tu vida, qué podrías aportarnos hermanos. No somos nosotros pues dueños de todas eh, la, toda la sabiduría. Necesitamos también de tu conocimiento, de algo que nos pueda también nutrir. Déjanos tu comentario. Y gracias por ser parte de Eres si ese lo he, tu canal de oración carismática. Gracias por ser parte de nuestra familia espiritual. Un abrazo, su servidor Rubén Darío. Hermanos, la próxima vez pues estaremos también en algún lugar como estos, donde el Señor nos quiere hablar y nos quiere pues dejar su palabra. Dios los bendiga. Muchas bendiciones en Cristo Jesús el Señor. Amén.